Pensé que ibas a venir más tarde. No, ya no me quedé a comer en la casa de Fabricio. ¿Y por qué? Pensé que era mejor que vinieran a comer aquí. ¿Aquí? Van a traer a su hija. Mira hacia dónde jugar, van a retroceder con el guardameta. ¿Qué se hicieron? Le debe estar enseñando el cuarto del bebé. ¿Bebé? No. Se lo tenían bien guardado. Yo creo que Laura hoy se está esperando, pero no me quiero hacer tantas ilusiones. ¿Vos y los exámenes? ¿Sí? Los exámenes están bien. Por eso convertimos el estudio de Laura en el cuarto del bebé. No, esto sí tenemos que celebrar. ¿Puedo pasar a ver? No está terminado. Pero Javier me dio permiso. Bueno, pasa. ¿Y te sirvieron mis consejos? Está muy lindo. ¿Es varoncito? Sí. Fabricio te está esperando. Fabricio me pidió que los acompañara de regreso en unas horas. No debiste haberles dicho nada. Yo no estoy segura de nada. Además, ¿a ellos qué les importa? Les importa chingarme, hacerme sentir frustrado y presumirme a su hija. Un té de rosa servido en la mesa. Y una promesa que no voy a cumplir. ¿Me das un? ¿Ya cenaste? Ya hace un rato. Te dejé la cena en el microondas. ¿Y qué es? Lo de hoy en la tarde. Espero que esto no se lo hagas a mi hijo.
voy a empezar una revolución aquí desde mi cama. Pinta mi esqueleto multicolor por si algo me pasa. Y si tienes ganas de jugar, te dejo mi cabeza. Un té de rosa servido en la mesa y una promesa.